está! ¡Tapatío es campeón de la Liga de Expansión! ¡Venga, venga, campeones! Mis chavos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Me encuentro nuevamente ingresando en el Estadio Akron, casa de Chivas Varonil, Chivas Femenil y por supuesto de Chivas Tapatío, franquicia del Club Deportivo Guadalajara, el cual el día de hoy estará jugando su final contra el Atlético Morelia. Final de Liga de Expansión. Anteriormente en este canal les he traído videos yendo a ver a la UDG, también he venido a ver al Tapatío, aunque no lo crean, porque cabe mencionar que Tapatío nunca juega a puerta abierta y siempre juega a puerta cerrada. Afortunadamente, Yanetita me ha facilitado esa oportunidad de en ocasiones venir a apoyar a los muchachos del Tapatío. Y es que hoy abrieron la puerta del estadio y pudimos venir aquí al Estadio Akron a presenciar la final de la Liga de Expansión. Vamos a ver qué tal se pone, esperemos ahora salir con una sonrisa, esperemos salir con una copa más. Será bueno que en las vitrinas del Guadalajara se exponga un título de Liga de Expansión. En algún momento pensamos que este estadio podría llegar a albergar una final de esta categoría cuando Chivas estaba casi a nada de irse al descenso. Bueno, pues vamos rápido acá a buscar lugar y pues nada, a presenciar buen fútbol de parte de la Liga de Expansión. Y bien, mis chavos, esta será la vista que tendremos el día de hoy al terreno de juego del Estadio Akron para presenciar la final de la Liga de Expansión. Ya está todo casi listo. Solamente falta que suene el glorioso himno de la Liga MX para que arranque esto. Y ahora sí, suena el glorioso himno de la Liga MX. Vean nomás. Qué chulada, chulada nuevamente. Este estadio puede perder todo menos el colorido. Y ahora sí, vean nomás los escudos en el terreno de juego, la pirotecnia en el cielo. Y Chivas, Tapatío y Atlético Morelia ya salen al terreno de juego. Venga, 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 venga. Somos uno por el planeta. Juega limpio, siente tu vida. Poderosísima, ¿eh? Mejor, miren, la Liga de Expansión es mejor que la Bundesliga 1, mejor que la Premier, mejor que la Liga Española. Mira nomás qué nivel, ¡ay, mi Pérez Buquet! ¡Ay! Bien, aunque hagan eso, sigue siendo mejor que muchas. Sácala. Venga, presión, bien Macías. Sí, Tanguy. Dice que la sigue el profe. Y cuidado porque es jugada a favor del conjunto de Morelia. Iba a decir Monarcas, pero yo... No, ya no se llaman así. Bien. Ay, güey. Sigue en peligro, cuidado. Nada, venga, bien, no pasa nada, sígale.
Vamos, vamos. Venga, padrinazo. Nuevamente, vamos. Uy, güey, la volaron. Empieza a haber conatos de bronca entre aficionados del Monarcas. Bueno, mejor dicho, Morelia y elementos de seguridad. Más de media hora de partido y el equipo de Morelia ya lo va ganando. Chivas Tapatío, de iniciar de manera agresiva, ya perdió la cabeza. Ese gol les bajó el ánimo. El equipo se ha mostrado como desconcentrado. Mientras tanto, ahí les encargo, mi Juan de Dios. Bien, bien, bien. Con cabeza fría, Juan de Dios Aguayo lo hizo bien. Afortunadamente estamos empatados. Si el partido culmina así, nos estaríamos yendo a penales. Venga, tapen, 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 bien, 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 bien. Yeah. No manches. Venga, 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 tapatío, venga. Hola, madre. Buena, limpia, vámonos. Cuatro minutos para el primer tiempo. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah, oh, perro! ¿Por qué la vuelas? ¡No manches, cabrón! ¿Por qué le tiraste así, güey? Era tirarle, cabrón. Era mínimo conseguir en la esquina, cabrón, no manches. Venga, venga, venga. Vamos, 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 vamos. Oh, buena, 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 no pasa nada. Y concluye el primer tiempo. Morelia 1, Chivas Tapatío 0. Marcador global 2-2. Se mantiene empatado en el global. Primer tiempo de mucha tensión. Primer tiempo interesante. En fin, ¿qué podemos decir? Este segundo tiempo ojalá sea interesante. Ojalá veamos goles ya del tapatío. Ojalá esta franquicia que juega factor importante dentro del Club Deportivo Guadalajara, porque son los canteranos de Chivas, pues ellos puedan conseguir su título. Se lo merecen. Las tres categorías más importantes de Chivas están jugando liguillas. Tapatío está en una final. La femenil mañana juega sus cuartos. Y Chivas está en semifinales contra el América. Ojalá, ojalá nuestras tres categorías lo puedan lograr. Y viene llegando el mariachi para amenizar la fiesta, vean nomás. Y bien, vámonos rápido con el análisis de medio tiempo, con el mariachi de fondo. Chivas Tapatío inició intenso y Morelia muy apagado, se les fue el ritmo al equipo de Tapatío. Y fue que Morelia metió el barco adelante, aprovecharon una jugada clave e hicieron el gol, lo hicieron demasiado bien. Y bueno, hasta el momento el resultado se mantiene neutro. Ya para el segundo tiempo esperamos que el partido se vuelva más intenso, haya goles y por supuesto el Guadalajara Tapatío despierte. Y ahora sí, arranca el segundo tiempo. Ojalá, ojalá venga Chivas Tapatío por esa primera estrella. Thank you.
venga. Venga. Se viene el tiro libre. ¡No! Como dice Janet, nada de nada. ¡Buena! ¡No manches! ¡Buena! ¡No pasa nada! Hubiera estado mejor que se lo hubieran dado Buquet, y Buquet la metía sin pedos. ¡Venga! ¡Ay, a la madre! ¡Ya iba a ser su doblete! Bien. Venga. Buena, tiro de esquina. Vamos. Venga, Macías. ¡Oh! ¡No manches! Buena, nuevamente de esquina. Nuevamente, venga. Cagaron ahora, cabrón. Y se viene salida para el Morelia. Ah, faltonón, si era falta, güey. Y acaba de anotar gol Morelia. No lo grabé, pero se empata nuevamente esto. Esto se vuelve a empatar. Vamos, Devon. Venga. Hijo de su madre. Vamos. Íngase. Sí. Ay, cabrón. Buena. Pues ya estamos en los últimos 10 minutos de partido. Chivas Tapatío y Monarcas iniciaron con todo, con mucha intensidad. La llegaron a perder, ya tuvimos dos goles dentro de este segundo tiempo. Y tenemos tiro de esquina a favor del Tapatío. Esperamos que aquí se venga el gol del campeonato. El campeonato del Tapatío, por supuesto. Vamos, Devon. ¡Penal! ¡No! ¿Por qué no la marcas, profe? Y lo malo que aquí no hay VAR. Se agregan 3 minutos al encuentro. 3 cardíacos minutos. Ay, pues esto concluye. Acaban los 90 minutos de partido. Ignoro cuál es el reglamento de la Liga de Expansión en cuestión de si son penales o tiempos extras. Muy seguro. A ver. Nos vamos a tiempos extras. Tiempos extras. Listo, muchas gracias por el dato, mi querido Oliver Guerrero. Y bueno, pues ya arrancan los primeros 15 minutos reglamentarios del primer tiempo extra. Serán 30 en total. A ver cómo nos va. Esperemos que bien. Por cierto,
si notan un ligero cambio en la calidad del video o en las tomas que les hago del partido, ya se me está acabando la pila de esta cámara, está casi muerta. Entonces vamos a guardar poquito para no tener batería crítica. Venga, 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 en este tiro de esquina. ¡Oh, no! Venga, y luego le dan la salida a Morelia. Vamos, 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 por favor, venga, venga, salud. Venga, 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 tapatío, venga, venga. Ya, ya. ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Creo que fue el Tepa! ¡Fue mi Tepa! ¡Te amo, Tepa! ¡Te amo, Tepa! ¡Te amo, Tepa! ¡Eres un dios, carajo! ¡Te amo, Tepa! ¡Tepa, mi Tepa, mi Tepa! ¡I love you so much, Tepa! ¡Bien, Tepa! ¡Te amo, pinche Tepa! ¡Es un dios, pinche Tepa, carajo! ¡Bien! ¡Pinche Tepa! ¡Crack Tepa! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh! Y creo que sí, se acaban los primeros 15 minutos reglamentarios del tiempo extra. Vámonos a los próximos y últimos 15 minutos. Hicimos el cambio de cámara porque ya le quedan escasos 15 minutos de vida. No les miento, no se alcance a ver. Pero solamente 15 minutos lo que le queda a esta cámara. El ambiente está con todo. ¡Increíble! Estamos a 15 minutos de ver al Tapatío, campeón de Liga de Expansión. Vamos, 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 vamos. Saquen, saquen, saquen de ahí. Bien, vámonos. ¡No manches! ¡Buena! Acaba de regar una Morelia. ¿Qué dices? Vamos, 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 vamos. ¡Pítalo, cabrón! ¡No manches! 15 minutos, hay marca, ya. Aquí se acaba, se acabará aquí. Ya lo marca ahí, no miento, 15 ahí. Y 15 acá. ¡Ahí está! ¡Tapatío es campeón de la Liga de Expansión! ¡Clausura 2023! ¡Lo ha ganado el Tapatío! ¡Merecida victoria lo gana Tapatío! Dale, 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 venga Tapatío. Felicidades, por cierto, al kinesiólogo Mario Durán. En este momento iniciamos la ceremonia de premiación de la Liga BBVA Expansión MX.
Señoras y señores, el momento estelar ha llegado. El trofeo es entregado a Chivas Tapatío, los campeones del torneo Clausura 2023. Venga, 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 campeones. ¡Carajo! ¡Dale! ¡Dale, dale, Tapatío! ¡Campeones, carajo! Comienza la vuelta olímpica en el Estadio Akron. ¡Increíble! ¡Es increíble! Y bien, pues ya me encuentro saliendo del estadio, ya soy en alta consigna. Y acá está el barbón futbolero, el rojinegro más chiva hermano del mundo, ¿eh? Acá también está el cantero. Y bueno, se alineó todo esto, se alinearon los astros, le ganamos una final a Morelia. Y noticia importante, Tigres eliminó a Rayados de Monterrey. Si Guadalajara pasa mañana, la final va a ser aquí mismo contra Tigres nuevamente como en el año 2017. Ya no me quiero hacer ilusiones, pero bueno, muchas gracias por haber visto el vlog del día de hoy. Tapatío campeón, muchas felicidades a todo el equipo y al cuerpo técnico. Vamos por buen camino. Y aquí ya no me veo, pero ni modo, vamos a tener que hacer la despedida así a oscuras. Mis chavos, muchas gracias. Les dejo aquí abajito mis redes sociales para que vayan y me sigan en todas ellas. También los invito a que se suscriban a este canal y le piquen a la campanita de notificaciones para que les lleguen los videos cuando recientemente los saco del horno. Yo soy Frank Neck, chavos, desde el Akron. Nos vemos en otro nuevo video. Hasta la próxima. Bye.